Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Comenzamos con la sesión del día de hoy. La Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina tiene el agrado de invitar a sus miembros individuos en número, miembros correspondientes nacionales y extranjeros, invitados de cortesía, profesionales del área de la salud, estudiantes y público en general, a una sesión ordinaria que se efectúa hoy, día jueves 10 de agosto de 2023, a las 10 de la mañana, en modalidad presencial en el Salón de Reuniones de la Academia y virtual por plataforma Zoom, de acuerdo al siguiente programa. Inicio de la transmisión de YouTube y mensaje de la presidenta académica doctora Isis Nesser de Landaeta. Por favor, doctora. Muy buenos días, tengan todos ustedes, señores, individuos de número, miembros correspondientes nacionales, extranjeros, invitados de cortesía, invitados especiales, todas las personas que nos acompañan hoy en esta reunión. Quiero informarles que esta reunión, la de hoy, es la última antes de iniciar el periodo vacacional. Iniciamos el periodo vacacional con esta sesión y reanudamos las actividades el día 12 de septiembre. Nuestra primera sesión será el jueves 14 de septiembre, en la cual celebraremos el 60º aniversario de una promoción de médicos, a la cual pertenecen seis de nuestros académicos actuales. Una vez dicho esto, señor secretario, creo que no tengo otra cosa para informar en este momento. Vamos a continuar entonces con la agenda del día. Muchísimas gracias, señora presidenta. Solamente buenas noticias. Hoy comenzamos con la reunión científica con el gran privilegio de tener con nosotros al doctor Eduardo José Eduardo Cardiel Mortal. Él es médico investigador del IBIC, PhD en inmunología, postdoctoral y jefe de laboratorio en Hippel Cancer Research Institute, investigador titular del IBIC, jefe de la unidad de terapia celular y del Centro de Medicina Regenerativa del IBIC, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, con más de 50 publicaciones en revistas internacionales, charlas a nivel nacional e internacional en el área de investigación en biología de células madres y sus aplicaciones en medicina regenerativa. Es referee en revistas internacionales y nacionales, participación en elaboración de la ley sobre donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Miembro del Consejo Directivo del IBIC, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en el 2021, y José María Vargas en la Academia Nacional de Medicina en el 2012. La conferencia de hoy se intitula Terapias celulares para regeneración de tejidos, experiencia en Venezuela. Bienvenido, doctor Cardiel. Tiene la palabra el doctor Cardier para presentar su conferencia. Buenos días. Muy agradecido por la invitación a estar en la Academia Nacional de Medicina, un verdadero honor. Gracias a toda la Junta Directiva por la invitación.
Gracias a todos los miembros aquí presentes, a las personas que hoy nos oyen, para conversar de lo que hemos hecho los últimos 13 años que ya tiene la unidad de terapia celular del IBIC, y espero que se genere una buena discusión en relación a lo que nosotros estamos haciendo. Esta va a ser mi charla, sobre todo en la parte que tiene que ver con lo que hemos hecho estos 13 últimos años. Todo nace en terapia celular, como ustedes saben, es en la parte de que hoy en los laboratorios y desde hace más de 50 años hay la posibilidad de tener células en el laboratorio y de esas células llevarlas a que sean células beta del páncreas, a que sean glóbulos rojos, a que sean neuronas, glía, que sean hepatocitos. Eso abrió un camino muy grande que se acentuó quizás los últimos 20 años, porque si había la posibilidad de que uno en el laboratorio pudiera tener las células en frasquitos de cultivo y llevarlas a las células que uno quisiera, la posibilidad de llevar eso a paciente, llevarla a diabético, llevarla a Alzheimer, llevar a Parkinson. Eso se planteó de esa manera y de antemano les digo que lo que sale en internet en relación a aplicaciones de células madre en sus aplicaciones médicas, más del 90% no es cierto. Solo en la parte experimental es que eso va bien, pero son otras condiciones, son muy pocas las condiciones donde esto se lleva adelante, pero es el futuro, porque el futuro es, y estamos en ese futuro que es la medicina regenerativa. Algo que nos gusta mucho siempre hacer es definir lo que son las células madre y que comprendamos lo que son las células madre, ¿no? Se habla de las células madre con conceptos, con palabras, por todos lados en los medios de comunicación y realmente lo que se refleja es un desconocimiento muy grande del tema, ¿no? Las células más potentes que hay son las células madre embrionarias. Esas células que están en las primeras etapas, que son en la etapa del blastocisto, y que si uno saca de la capa interna una célula, esa es la célula pluripotente con la cual nosotros podemos hacer las 200 y pico, 30 y pico de células que nosotros tenemos en el organismo. Pero esas células no pueden hacer un individuo completo. Tener esas células en el laboratorio permite obtener todas las células que uno quiere. Entonces uno dice, ¿la podemos aplicar? No, el riesgo es alto. Pero hay esa posibilidad y eso se maneja en laboratorios muy especializados como el nuestro, que cuenta con un personal de investigación, siempre lo digo con mucho orgullo, del más alto nivel mundial para hacer este tipo de técnicas. Esa célula que ustedes ven ahí es la célula madre pluripotente, tiene la capacidad de hacer copias de ella misma para mantenerse o tiene la capacidad de generar progenitores y de ahí células maduras. Como por ejemplo, yo le pongo a hacer células beta de insulina. Uno lo puede hacer. Con células madre embrionarias en este momento hay la posibilidad, se está tratando para regeneración de retina y en casos de diabetes tipo 1, pero experimental en pacientes. No llegan a 15, 20 pacientes los que se hacen a nivel mundial. Estas células, lástima que no vamos a poder ver el video. Aquí ustedes ven las células en una placa de cultivo. Ellas luego hacen estas esferas. En estas esferas ya están todas las células que tenemos en el organismo. Están programadas y se han hecho. Y en el centro uno sabe que ese, digámoslo así, cultivo está vivo porque esta imagen a mayor aumento que ustedes ven acá late. Me disculpan que no se lo pueda mostrar, pero es una imagen allá latiendo y eso quiere decir que allá hay progenitores de cardiomiocitos. ¿Quiere decir que las podemos poner en pacientes con infarto de miocardio y regenerar corazón? Sí, en ratones. ¿Sí? Por ahora no, pero esos son los alcances. Las células con las que se trabaja son las células madre adulta que están en todo lado. En todas partes nosotros podemos tener células madre de piel, de cerebro, de corazón, de páncreas.
Las células más usadas en el mundo y que han sido aplicadas en pacientes, lo conocen los hematólogos, son la célula madre hematopoyética usada para trasplante de médula ósea. Pero nosotros trabajamos una célula que se llama célula estromal mesenquimal, que es una célula que conserva ciertas características primitivas y está en todo lado. O sea que las podemos obtener de todo lado. Con eso les quiero decir también de que toda esa campaña, ayer me volví a enterar, tenía tiempo que no lo oía, de el famoso sangre de cordón para curar todas las enfermedades, el gran engaño que al que está sometido y a la presión que está sometida una mujer en un momento muy vulnerable bioéticamente para que congele esa sangre que después uno no sabe y solamente tiene un uso en medicina, no tiene todos los que se dicen. Y unas células que en el año 2012 fueron descubiertas en el 2006 y 6 años más tarde ya se les dio el Premio Nobel de Medicina, que son las células pluripotentes inducidas. ¿Por qué llama la atención? Porque son células que hacemos en el laboratorio. Son células madre que tienen el comportamiento de embrionarias, pero las hacemos en el laboratorio. ¿Y cómo las hacemos? Bueno, este fue un investigador japonés que tomó células maduras. Ustedes saben que las células maduras, su destino es morir. Si usted toma un fibroblasto de piel, esa célula va a morir. Un linfocito va a morir. Estos japoneses, este investigador japonés, tomó linfocitos, tomó fibroblastos, le puso unos genes y la célula se reseteó como un computador y comenzó de nuevo. Y ahora tenemos una célula madre embrionaria de tipo embrionario para hacer las células que querramos de un paciente. Imagínense ustedes que yo necesito hacer células de retina. Bueno, una biopsia de piel, fibroblasto, genes, célula madre embrionaria, célula de epitelio pigmentario, a mi retina. No hay rechazo porque esas células son mías. Eso tiene un potencial muy grande y por eso se les dio el Premio Nobel de Medicina en el año 2012. Es lo que ustedes ven aquí. Este fue el primer caso que se hizo en Japón, una señora de 73 años con degeneración de la mácula, una fibrosis, una biopsia de piel, fibroblasto, genes, y uno puede hacer todo el tipo de células que quieran. Y esos fueron los dos premios Nobel en ese momento. ¿Qué hacemos en la unidad de terapia celular desde que nació? Dos cosas. Investigación básica que podamos llevarla a pacientes. En eso nos hemos pasado. ¿Y cuál es la investigación básica? Todo lo que tiene que ver con la biología de las células madre. Nosotros hacemos esa investigación básica, planteamos posibilidades terapéuticas, nos reunimos con clínicos, fundamentalmente traumatólogos, fundamentalmente cirujanos plásticos, dermatólogos, recientemente oftalmólogos, pero esto va creciendo. Y si vemos que el protocolo puede ir adelante, entonces nosotros ya nos planteamos cómo sería el protocolo, todo lo que hay que hacer para establecer los protocolos que queremos. ¿Dónde se hace eso? En una sala blanca. ¿Y qué es una sala blanca? Una sala, una estructura donde se procesa medicamento y las células son medicamentos y por ser medicamentos se acogen a la ley de medicamentos. Es decir, que toda la gente que dice aquí en Venezuela y en el mundo que está poniendo en los consultorios células madre está violando la ley. Usted tiene que tener una estructura como esta, aquí esto es nuestra unidad de terapia celular, en ese momento era la única en Venezuela y en Latinoamérica, hoy hay dos o tres, la estamos remodelando a convertirla en una sala ISO 5, están cordialmente invitados a que nos visiten, esta sala esperamos que esté a finales de agosto para reiniciar nuestros protocolos, esto lo conseguimos con un presupuesto, con fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos ha dado gran apoyo. Todo lo que hacemos pasa por una comisión de bioética. Y por lo general, si no hay comisión de bioética en una clínica o en un hospital, nos vamos al hospital universitario, que consideramos que es el hospital que tiene la comisión de bioética de mayor experiencia, para que ellos aprueben y se sirva para los otros hospitales. Nos encontramos frecuentemente con hospitales y clínicas que no tienen comisión de bioética. Y eso es bastante delicado. Y una vez que tenemos la aprobación, el consentimiento informado, la forma como se debe hacer la investigación en seres humanos. ¿Qué hemos hecho? Bueno,
Nació en el 59, ya tenemos 64 años. En el año más o menos 2005, con un médico que ustedes ven ahí, es director del IBIC, el doctor Egidio Romano, nos planteamos la idea de que con la experiencia que teníamos nos fuéramos adelante en este proceso y comenzamos todo esto en el año 2005. Ya en el 2009 la teníamos inaugurada y esos fueron los primeros casos que hicimos. Dos casos que cuando uno hasta inicia protocolos experimentales en pacientes no son los que uno busca. Un señor de 83 años con una fractura que no curó y un niño con una pseudoartrosis congénita que ambos ya iban a amputación. Entonces se hizo por lo que se llama compasión bioética, ya que lo van a amputar, tenemos toda la base preclínica, vamos a hacerlo y hoy esas personas desde hace 13 años ya están, fueron curadas, ¿no? En el año posteriormente en mandíbula, iniciamos luego en el 2016 en el Hospital Coromoto, aunque el primer caso lo hicimos en el Domingo Luciani sobre quemaduras, úlceras en el Hospital Universitario y comenzamos lo que se llama la parte de enfermedad en odontología regenerativa para regenerar hueso en enfermedad periodontal, una enfermedad que afecta a muchísima gente. Hace 3 años, 4 años iniciamos lo que es la regeneración de la pulpa dental. Pulpa dental que cuando nos hacen tratamiento de conducto ya más nunca se regenera. Perdimos el diente, solo sirve para montar una corona ahí. Bueno, el año pasado reportamos en una de las mejores revistas del mundo el primer caso de regeneración de pulpa dental a nivel mundial y lo hicimos en el servicio de odontología del IBI. Posteriormente, bueno, seguimos adelante y en el año 2021, en plena pandemia, nos fuimos al Hospital de Yaracuy, donde nos hemos establecido para este tipo de terapias, tanto en el hospital pediátrico como en el de adultos. Y en este hospital, ya tenemos 4 años, es el estado a la vanguardia de la terapia celular en Venezuela y en Latinoamérica, porque lo que se hace aquí en Venezuela está a la vanguardia desde que nacimos a nivel latinoamericano. El año pasado hicimos nuestro primer caso de córnea, en una quemadura de córnea. Se creó el Centro de Medicina Regenerativa que nace de la unidad y a partir del 2024 queremos tener ya andando el posgrado de Biología de Células Madre y Medicina Regenerativa porque es necesario formar gente en esto. Es necesario formar médicos en esta área. Y nos planteamos eso para el próximo año. El personal nuestro, donde están, como les digo, maestrías, PhD, postdoctorales, con una alta, muy alto nivel de preparación para todo lo que se hace. De tal manera que a nivel mundial, Venezuela ya está ubicada dentro de los países donde se lleva adelante este tipo de tecnología. Todo lo que hacemos nace en un frasquito. Por ejemplo, en un frasquito podemos hacer células sanguíneas, ¿verdad? Es una de las líneas de investigación que tenemos. Si todo va bien, nos vamos a los modelos animales y en los modelos animales, si todo va bien más lo que se conoce en el mundo, entonces seguimos adelante. Todo lo que nosotros hacemos lo publicamos, porque es la base para yo pararme aquí y decir que estamos a la vanguardia, ¿no? Que es literatura científica. Este año reportamos lo que se llama una de las tecnologías más avanzadas que hay, que es hacer mini órganos. Hicimos el primer mini órgano de médula ósea y fue publicado en una revista recientemente, un mini órgano donde se producen células de sangre. Las células con las que nosotros trabajamos son las células estromales mesenquimales. Esas células están en todo lado, forman parte del estroma junto con otras células. Esas células tienen la característica que uno en cultivo puede hacer células de hueso, osteoblastos, grasa, adipocitos, condrocitos y células endoteliales. Todo eso se puede hacer. Por eso esta es la célula que más se usa en el mundo en este momento. ¿Sí? Tanto en traumatología como en piel, como se está comenzando a usar en hombre. Nosotros basado en esto, entonces, y nos planteamos iniciar por traumatología haciendo células de hueso. Estas células tienen una característica muy importante. Producen factores que atraen células del mismo paciente, hacen que migren para que ellas proliferen, se diferencien y hagan el proceso de regeneración. Pero tienen algo fundamental. No expresan antígenos clase 1, clase 2.
por lo tanto no son rechazadas. Por lo tanto, son las células que ahora nosotros usamos. Solo usamos células de donante, células alogénicas. Son las células que usamos. Por ejemplo, yo tengo en un diente regenerada la pulpa, tengo células estromales mesenquimales alogénicas. Eso nos da una ventaja porque podemos tener un banco con esas células. Pues, y en el momento que se necesita, descongelamos. Las células, a pesar que estas células fundamentalmente se sacan de grasa y médula, nuestra gran experiencia es con punción de médula ósea, se obtiene una muestra de médula ósea, se procesa en el laboratorio, se cultiva y se crecen las células, ustedes ven estas alargadas, y las colocamos en esos coágulos de plasma. Allá adentro hay 10 millones de células de esas que están pegadas a microperlas de colágeno. Esa es nuestro organoide para traumatología. Hay gente, siempre lo digo, y más ahora ante ustedes que son, representan lo más alto de la academia en Venezuela. Y cuando uno habla de todo esto, siempre hay gente que inmediatamente piensa en el dinero, piensa en esto, y entonces van a querer hacer esto. Nosotros nos tardamos de ir del preclínico en el frasquito a ir al animal de 5 a 8 años. De 5 a 8 años nos tardamos. Nosotros nos tardamos en crecer células estromales mesenquimales de 3 a 5 semanas. Pero por ahí uno ve gente que le saca grasa a un paciente y inmediatamente le pone células estromales mesenquimales porque oyeron en la grasa hay células estromales mesenquimales. Bien, ¿qué hemos hecho? Hueso, pseudoartrosis congénita, este es el hueso del señor de 83 años con una fractura acá que no curaba, ahí colocamos las células y podemos ver el hueso ya formado en ese paciente. Lo mismo hicimos con el niño que tiene una pseudoartrosis congénita de tibia. Ya tenía 8 operaciones encima el niño. Por eso he leído que hay escuelas de traumatología a nivel mundial que consideran que estos niños hay que amputarlos de inmediato porque el proceso de curación es muy traumático para el niño y no siempre se obtienen esto. Nosotros el año pasado reportamos el primer caso en el mundo de curación de células de una pseudoartrosis congénita de tibia con células alogénicas. Que va a ser, y en Yaracuy, donde les voy a hablar más adelante, ya hemos hecho 4 pacientes y próximamente. Esto, desafortunadamente, no me funcionó el video, pero ustedes ven, esto es en Yaracuy, 2 pacientes adultos que tenían pseudoartrosis congénita postraumática, pseudoartrosis postraumática, con más de 7 operaciones, 6 operaciones, aquí salen caminando. Esta es la niña que reportamos el año pasado con tratada con células alogénicas y esta es una niña con pseudoartrosis congénita que tenía como 6-7 operaciones, las 2 tienen neurofibromatosis tipo 1, ¿verdad? Y entonces por eso lo complicado de estos tratamientos. Las 2 niñas hoy en día están caminando. Hemos hecho rodilla, ya esto no son células madre ni progenitora, son condrocitos y como ustedes pueden ver aquí, el doctor Cordivani en el Centro Médico Docente de la Trinidad, obteniendo por artroscopía una biopsia se hace fundamentalmente en pacientes jóvenes, 25, 35 años, con el artroscopio una biopsia, se crecen las células en el laboratorio, se vuelve con el traumatólogo y se implantan en la rodilla. Piel ha sido una de las grandes aplicaciones que hemos tenido por el drama que eso involucra, el drama social, el drama del paciente. Iniciamos en el Coromoto y hoy ya estamos en Yaracuy. Ustedes pueden ver, este es un niño creo que de 8 años que tenía ya 3 meses y lo que quedaba era hacerle un injerto de piel, pero era un niño desnutrido, y al ser desnutrido, si le sacamos de un lado, a lo mejor ahí hacemos otra herida y vean la curación. En el campo de odontología regenerativa, hueso en enfermedad periodontal y lo que tiene que ver con regeneración de pulpa, lo hacemos en el servicio del IBI y en Misión Milagro en Yaracuy. Los resultados superan el 90% de éxito en este caso. Esperamos pronto pedir la aprobación de esto como tratamiento.
ya que deje de ser experimental. Todo esto lo hemos publicado en revistas clínicas, ¿verdad? La parte de los quemados, la parte ósea y la parte dental. Bien, estos son casos que únicamente se los presento, grandes defectos óseos aquí. Yo no es que me he hecho traumatólogo, pero he comenzado a hablar un poquito el lenguaje de los traumatólogos. Este es un gran defecto óseo, como ustedes ven, y vean la cantidad de coágulos con células que tenemos, y ese paciente consolidó su hueso, ¿no? Bien, esto es el procedimiento que nosotros usamos para piel. Vean, tenemos una semana y media que preferimos hacer los pacientes en fase aguda. Tenemos una semana y media hasta que se estabilice el paciente. Nos avisan, tenemos más pacientes, cultivamos las células, las crecemos, análisis de citometría para demostrar que las células son las que buscamos. Nos las llevamos en un plasma. Ese plasma le ponemos trombina calcio y antes que eso se coagule, lo ponemos sobre la quemadura. Lo ponemos en la quemadura, pero ya avanzamos, ya tenemos un nuevo desarrollo, porque eso implica que nosotros vayamos a los lugares, ¿sí? Y ya les voy a conversar de eso. Eso lo hicimos en el Hospital Coromoto y ustedes pueden ver en quemaduras eléctricas y en quemaduras térmicas. Hace poco enviamos un trabajo que está siendo evaluado. Vean ese niño, un niño desnutrido de 8 o 9 meses, estaba en estas condiciones y ustedes pueden ver a los 2 meses estas áreas de repitilización que ustedes ven aquí y luego de 6 meses tenemos esto. Este niño lo que le quedaba era injerto, pero un niño desnutrido de esa edad no lo íbamos a poder hacer. Este otro niño con una quemadura eléctrica, un área necrótica fuerte y vean a los 2 meses y este es una, lo llaman quemadura química, nosotros lo que hemos visto es una necrosis tisular por extravasación de gluconato de calcio en recién nacido. Vean esto, esto llega a músculo y más todavía. Esto toma unos 6 a 8 meses con una cantidad de procedimientos para tratar de que repitalice y regenere esa piel. Y vean en 2 meses de tratamiento, esta bebé tenía 28 días cuando le implantamos la célula. Esto es lo que hemos desarrollado recientemente, ya lo publicamos. Esta es una membranita, se llama TELFA. Está hecho un material sintético que lo usan para las anclas también que usan los traumatólogos. Pero se hace una membrana porosa y ahí se ponen las células. Las células se pegan y crecen. Y funciona muy bien. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a iniciar este año, quizá el próximo año. Mandamos, lo que vamos a mandar son las láminas con células. El cirujano plástico las recibe y las coloca directamente. Ya las pruebas preclínicas de esto fueron hechas en modelos de ratón, donde se repitalizaron esas células con análisis histológicos al respecto. Aquí traigo algo que no voy a entrar mucho, pero que ustedes conocen muy bien. Este es un modelo de herida, donde les dije que nosotros usamos un coágulo de plasma con plaquetas, plasma rico en plaquetas, y ahí metemos la célula. Eso lo usamos como un soporte porque el coágulo es una estructura tridimensional. Por eso es que nosotros lo usamos. No lo usamos por las plaquetas o por la magia que hace el plasma rico en plaquetas, de la cual nosotros no creemos, ¿sí? Y nos basamos en literatura actual. La famosa base de datos Cochrane, ustedes la pueden buscar, ahí están los mejores metaanálisis del mundo. Y ahí uno busca y uno ve, y es controversial ese uso. Pero aquí, bueno, en la revista nos pedían el control y vean, esto es regeneración de piel, el plasma con las células mesenquimales, máxima regeneración. Esto es el control al que no se le pone nada y este es plasma rico en plaquetas. Tampoco pasa nada, ¿sí? Entonces lo traje solamente porque seguramente ustedes han oído y nosotros desde la unidad de terapia celular, desde que iniciamos con el doctor Romano, hemos hecho una campaña de difusión por lo que llamamos el turismo, el engaño y la estafa que hay con todo esto, ¿sí? Y bueno, ha tenido su efecto, pero todavía sigue, ¿no? Y siempre digo, esto va a tener un peso el día que el Ministerio de Salud, la Federación Médica, la Academia de Medicina, las universidades, las sociedades médicas, de lo que recuerdo, solo la Sociedad de Hematología es la única que en su momento
puso por lo que se considera verdad en este campo, ¿no? Pero necesitamos hacerlo. La semana pasada estuve en el HU y me decía una persona que con EPOC le habían puesto células madre. Entonces, en Margarita. Este es el caso de regeneración de córnea que hicimos el año pasado, quemaduras alcalinas, que desafortunadamente tenía ya más tiempo de evolución. Ustedes ven esa área blanquecina. Esto lo hicimos con el doctor Félix Pérez de la Unidad Oftalmológica de Caracas. Entonces se toma de la zona limbal una biopsia de 1 o 2 milímetros. Esa biopsia aquí la estamos tomando, la está tomando él. Esta es la biopsia. Esa biopsia, ustedes la ven acá al microscopio, está oscuro, y aquí comienzan a salir células. Y ustedes ven aquí, más todavía, aquí está lo que era la biopsia cultivada, y comienzan a salir células, y cuando tenemos muchas de esas células que tienen células madre limbales, nosotros la obtenemos y volvemos y se colocan. Este es un procedimiento aceptado en Europa como tratamiento ya, y es el implante de células madre limbales. Esto evitaría mucho toda la parte, no tiene procesos de rechazo porque son las mismas células del paciente. Ese es el momento que se está implantando en el paciente. Este fue el primer caso realizado en Venezuela y en Latinoamérica, que se hizo en la Unidad Oftalmológica de Caracas. Todo lo que nosotros, lo que yo les he informado, ha sido publicado tanto a nivel preclínico como a nivel clínico para someter estos estudios a ese nivel. Hemos registrado esta marca, UTC. ¿Para qué? Para que mañana, cuando nosotros tengamos esto ya registrado y aceptado, podamos enviarlo bajo esa marca, bien sea para huesos. Aquí interviene una cantidad inmensa de personas. Siempre digo que detrás de un trasplante se ven 3 personas, pero atrás hay como 200, 300 personas, que si alguien falla, falló todo. Entonces ustedes pueden ver, esto es del hospital de Yaracuy, en quirófano, esto es con pacientes y médicos, las madres de los pacientes, de tal manera que es un equipo verdaderamente multidisciplinario. Y si no se cumple, nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque esto es muy caro, esto es muy costoso, como para estar perdiendo pacientes por falta de seguimiento. Ya tenemos 2 protocolos clínicos registrados en la base de datos del NIH. Los dos tienen que ver con el área periodontal, y están por aprobar. No quiere decir que ellos nos aprueban bioéticamente. Está registrado el protocolo, que es otra cosa. Pero eso es importante porque nos permite, ahora las publicaciones, cuando son pacientes, siempre exigen, la mayor parte, que esté registrado en una base de datos. Entre otras cosas, por eso. Por supuesto, el gran apoyo que nosotros hemos tenido del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del FONACYT, sin el cual no podríamos llegar a esto, no pudiéramos nosotros tener la estructura que vamos a tener a finales de agosto, que es un área ISO 5. Toda la autoridad y personal del IBIC, el gobernador del estado de Yaracuy, que va adelante en el seguimiento de esto, el personal de salud, personal de hospitales y clínicas que han participado, entes públicos y privados que a veces nos donan. El año pasado publicamos este libro modesto, humilde, pero hecho por todas las personas que hemos estado involucradas en esto, donde ubicamos los avances actuales y también lo que nosotros hemos hecho. El libro está en la versión digital, lo pueden bajar en ese enlace del IBIC, ibic.gov.be, y ustedes van a encontrar en esta primera edición todo lo que yo les he dicho, y esperamos que dentro de 2 años podamos incluir otras nuevas terapéuticas. Ya vamos para el 6º Congreso de Células Madres, lo hacemos cada 2 años, este año es en noviembre. Están cordialmente invitados, y de todas maneras vamos a invitar a hacer una invitación formal. En este 6º congreso vamos a tener no solamente terapias celulares, sino avanzadas que no se hacen en el país, pero pronto queremos hacerlas. Por ejemplo, las células que se llaman CAR-T, CAR-T-cells, células CAR-T que se diseñan en el laboratorio para ciertos tipos de tumores, y los resultados en muchos casos son espectaculares. Tenemos el personal para hacerlo eso. Vamos a tener lo que es edición génica
cómo se modifica una célula sacando el gen malo, poniendo el gen bueno para corregir enfermedades donde ya hay pacientes y los resultados son extraordinarios. Y quiero cerrar con esto que ustedes conocen, que son las ofertas engañosas y donde como médicos nosotros tenemos que opinar y tenemos que hacerle conocimiento a la opinión pública, al gobierno, de que aquí en Venezuela, como todo el mundo, porque en Estados Unidos también se hace, en un momento no se hacía, pero hay mucho dinero por delante, le ofrecen tratamientos para diabetes, para Parkinson, para Alzheimer, imagínense ustedes, para secciones medulares. Si eso fuera verdad, para la calvicie, entonces yo pagaría $2,900 y me hubiera presentado con otra cabellera. Este es todo el personal que ahora tenemos, el doctor Egidio Romano, con el cual creamos la unidad. Aquí tenemos el personal de investigación, investigadores, profesionales, estudiantes van desde bachillerato a formarse hasta posgrado, especialidades médicas y un personal administrativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lee. Tenemos la sesión de preguntas y respuestas, de contribuciones. Y en la sala es más fácil porque hay 8 derechos de palabra. Tenemos de primero al doctor José Antonio Odeli, doctora. La autoría, sí. Doctor, también necesita un papelito. Aquí lo tiene. Y tiene papelito, pluma, bandeja. Tiene la palabra el doctor Odeli. ¿Me oyen? Sí, positivo, doctor. Muchas gracias por haberme dado la palabra. En primer lugar, quiero felicitar al amigo José Cardier del IBIC, nuestro querido IBIC Cardier, donde nos conocimos hace muchos años. Yo me fui al exterior y ahora recientemente he regresado a Venezuela. Tuve 45 años fuera del país y he vuelto ahora. Tengo 2 preguntitas. La primera es si ustedes han probado las células madres en psoriasis, que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica y quizás pueda tener algún buen papel las células madres autólogas. Y en segundo lugar, o la segunda pregunta, el coronavirus actualmente está diezmando a la población mundial. Estas son cifras del 7 de agosto, hace 2 días. Casos confirmados 768.980.000 y fallecidos 6.950.000. En Venezuela tenemos casos confirmados 552.695 con 5.856 fallecidos. Y es importante, pues, en este caso, el papel de las células madre y si el coronavirus destruye o ataca a las células madres impidiendo su función. Muchísimas gracias y te felicito, José Cardier, de nuevo. Hace muchísimos años nos conocimos en el IBIC, no sé si te recordarás, y es asombroso los resultados que has presentado. Muchas gracias. Gracias, académico. La doctora Sileo. Sí, ¿alguien más solicitando? La doctora Sileo tiene la palabra. Muchísimas gracias por concederme la palabra, doctor. Felicitaciones, interesantísima su charla. Una pregunta, ¿nos pudiera recordar algo en cuanto a aquello que se llamaba la pendiente rebaladiza de los 14 días? Y lo otro, nos encantaría hacer un tour por ahí. Muchísimas gracias, doctor Cecilia. El doctor Cabrera. Tiene la palabra el doctor Cabrera. Felicitaciones y gran reconocimiento al doctor Cardiel. Como ginecostetra, me veo la obligación de hacer esta pregunta. Hay una oferta en un laboratorio donde uno recoge una muestra con un sistema especial que supuestamente es para las células madre. Estas madres pagan un inicial, luego pagan unas mensualidades y les ofrecen miles de cosas. Y después el ginecostetra, pasado cierto tiempo, recibe un estipendio económico también.
Eso desde el punto de vista biológico, conozco que el doctor Cardiel tiene gran experticia y una opinión que para nosotros debe ser muy valiosa que nos la comparta. Muchísimas gracias, doctor Cardiel. El doctor Aún tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señor secretario. Bueno, a mí me parece esta conferencia del doctor Caldera, que felicito efusivamente, espectacular. La cegotrosis congénita tibia no es mita en Venezuela, sino en tres sitios, para hablar la verdad. Porque en Venezuela el Estado no tiene para atender ortopedia, tiene para atender traumatología, que son dos cosas diferentes, pero están indicadas. El asunto es el siguiente. La cegotrosis congénita de tibia, el que le llegaba en el Hospital San Juan de Dios, porque eran referidos a esos sitios específicamente de San Juan de Dios, bueno, me toca esto, una operación, dos operaciones, tres operaciones, y vaya usted, algunas veces una amputación, una que otra vez se conseguía éxito por determinadas razones, pero el hecho que yo quiero preguntar es realmente cómo se logra esa cura. Y además, si la cegoartrosis no congénita, o sea, la secuela de una fractura, que es una de las cosas que más teme un cirujano ortopedista, pues también puede tener éxito con este procedimiento. La segunda pregunta es el asunto del cordón umbilical. El hijo mío paga, creo que una anualidad, si es que no se ha retirado, pero hace muchos años, él fue, cuando nació la última, su última hija, se quedaron con el cordón umbilical, firmaron, bla, 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 y bueno, yo no sé en qué para eso. Y cordón umbilical, y quería hacer una última pregunta. La degradación, la degeneración macular, tiene posibilidades con este procedimiento. Muchísimas gracias y felicitaciones una vez más. Muchísimas gracias, académico Aún. El doctor Martín Piñate tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Intervengo para felicitar al doctor Caldera por su extraordinaria conferencia. También quiero darle las gracias porque en la mañana de hoy nos sentimos como ciudadanos de primer mundo desde el punto de vista científico. Extraordinaria su conferencia. Quiero hacerle dos preguntas. Número uno, ¿qué tan cerca estamos de la construcción de órganos a partir de ese microórgano que usted reportó? Segunda pregunta, ¿qué nos cuenta usted de reacciones adversas o tóxicas habida cuenta de que su trabajo es multi, o mejor dicho, interdisciplinario, donde concurren muchas disciplinas, como ingeniería molecular, como nanoingeniería, como ingeniería química, ingeniería física, ingeniería del sistema, y parte de contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, académico Martín Piñate. El doctor Romero Reverón. Buenos días. Gracias por la palabra, señora presidenta y señor secretario. Doctor Gadier, lo felicito por la interesante charla y por la loable labor que está realizando en ese ámbito. Mi pregunta es sobre la membrana que usted comentó que tenía una similitud con las anclas. ¿Podría decirnos un poco más cómo está constituida, cuál es su material? Y tengo otra inquietud, a ver si es posible que usted nos colaborara con una pequeña charla o conferencia en el Centro Médico Docente de la Trinidad, en referencia a
lo que es en realidad la utilidad científica comprobada de las células madres, plaquetas, sobre todo en el ámbito de la traumatología. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rebro. El doctor Uribe Pina. Muchas gracias, señora presidenta, señor secretario, por decir palabra. Yo principalmente intervengo para felicitar una vez más al doctor Caldiel, porque preguntas se las hice en 6 horas de camino que tuvimos, 3 a San Felipe y 3 para acá, y realmente impactado con lo que se está haciendo en Venezuela, y de acuerdo con el doctor Piñate, nos sentimos hoy como científicos o médicos de primer mundo. Entonces, primero felicitarlo no solo por la charla, sino por el trabajo que está haciendo en el IBI y que lo está llevando a San Felipe, y realmente mi reconocimiento y mis felicitaciones por esa loable labor. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Elsa Miller. Gracias, doctora Nesser, por la palabra. Bueno, primero me acerco aquí para felicitar a José, que lo conozco desde chiquito profesionalmente. Hasta ahora lo conocí con cabello. Y ahora, bueno, ahora quisiera primero felicitarlo por la conferencia didáctica que da, o sea, cada día ha mejorado su parte expositora por año, y la perseverancia en esta línea de trabajo, que es difícil conseguir los reactivos, conseguir la gente, todo eso él lo viene haciendo por año. Ahora quisiera preguntarle algo que me siempre, o sea, lo he tenido en la mente. La parte de traumatología, las mejoras que ven cuando hay estos implantes, ¿qué controles se usan? O sea, ¿cómo sé yo si este paciente que mejoró iba a mejorar en ese tiempo o por casualidad iba a mejorar? ¿Le ponga yo célula o no le ponga yo célula? Yo creo que eso y otra cosa que quiero que me explique un poquito es la parte de implantar las células estromales en la pulpa, y eso mejora la periodontitis. O sea, que no conozco yo, es porque yo no conozco el campo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es que yo en la pulpa pongo una célula y mejora la periodontitis, que es la parte de las encías? Gracias. Muchísimas gracias, académica Milena. El doctor Saúl Kitzer, doctor. Tiene la palabra el doctor Saúl Kitzer. Bueno, gracias por concederme el derecho de palabra. Felicitaciones al doctor Cardié y me felicito por estar en Venezuela al saber que todavía quedan cosas buenas como las que él nos ha hecho saber. No solamente desgracias, sino que hay mucho bienestar, por lo menos en su parte científica. Mi pregunta es, ¿qué utilidad tiene la mujer embarazada en ayudar a obtener células y de ahí obtener células regenerativas? Mujer embarazada, placenta, líquido amniótico, cordón y su sangre, etc. Gracias. Gracias, académico. No, el doctor Ceballos. Doctor Ceballos. Tiene la palabra el doctor Ceballos. Muchas gracias, señora presidenta, por concederme el derecho de palabra. Me uno a las felicitaciones al doctor Caldiel, sobre todo la honestidad y sinceridad con que ha demostrado y ha mencionado y denunciado la piratería que hay en ese campo. Me imagino que debe tener muchos enemigos. La pregunta en concreto es, ya que entendí que usted formó parte de la comisión de donantes de órganos, ¿cuál es la situación actual en el país en torno a la donación de órganos, de cadáveres, dentro de IMUS, que está vivo a futuro? Muchas gracias. El doctor Cifrío Miranda tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor secretario, por la oportunidad de venir el día de hoy. En principio, doctor, quería felicitarlo
por tan maravillosa conferencia, y no solo la conferencia, sino ese trabajo maravilloso que ha hecho durante todos estos años, realmente plausible. Quiero también felicitarlo por el hecho de que cada uno de sus pasos, y lo ven a veces pocas veces en estas conferencias, ha tenido siempre los principios bioéticos muy presentes a la hora de trabajar, lo cual es importante hoy en día. Y en segundo lugar, en lo que respecta de manera personal como oftalmólogo y como corneólogo también, felicitarlo por este trabajo que está haciendo de Células Madre a nivel corneal. En Venezuela tenemos un tema particular con lo que es la obtención de córneas del exterior por ciertas limitaciones que no tiene sentido hablar ahorita. Se está haciendo un maravilloso trabajo de procura con córneas nacionales, pero la lista de espera de pacientes es realmente vasta. Y este trabajo suyo realmente representa una luz al final del túnel que nos puede ayudar para resolver no solo esos problemas de alteración del sector anterior de la córnea, sino también para muchos otros problemas de superficie corneal, como en el caso de los síndromes de disfunción renal. De verdad que muchísimas gracias y felicitaciones. Respuestas. Le concedo la palabra para la respuesta. Bueno, si no tenemos a más nadie en el derecho de palabra en este momento, vamos a... un momento. Tiene la palabra, doctor. Gracias, doctor. Doctora presidente y doctor Sols. Felicitaciones al doctor Cardiel por excelente trabajo investigativo. Y la pregunta es sobre el TELFA. ¿Cuál sería el dispositivo sobre el cual está implementado y si lo podemos traspolar para el uso en úlceras de región sacra o úlceras necróticas por presión y igualmente en úlceras de pie diabético? Muchísimas gracias. Solicitando la palabra a la doctora Rosa Cedeño. Tiene la palabra, doctora. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Ah, gracias. Muy buenos días. Felicitaciones al doctor Cadier y a todos los integrantes de la comisión científica por tan estupenda conferencia que nos ha brindado. Mi pregunta se refiere a las diferentes células madres que pueden encontrarse en la etapa adulta. ¿Es posible que hayan efectuado alguna investigación al respecto? Específicamente en células madres en la edad adulta. Gracias por la respuesta. Si no tenemos a más nadie en el derecho de palabra, vamos a darle la palabra al doctor Cardier para que comience a contestar. Bueno, muchas gracias por las preguntas y el interés, y debería ser así porque esto toca muchos temas. Cuando me dijeron, tráigase un lápiz y una pluma para anotar las preguntas. Yo dije, no, yo me acuerdo. La verdad que no me hubiera acordado. Doctor Odeli, oye, muchas gracias. Muchas gracias. Nos conocimos. El primer contacto fue cuando el famoso citómetro que tenía por ahí en el Centro de Microbiología. Y realmente compartimos buenos momentos. Muchas gracias a ti y a todos los participantes. Les digo, aquí sale uno, pero detrás de esto hay un equipo muy grande. Sin ese equipo eso no funciona, y menciono en primera instancia junto al doctor Romano, a la doctora Olga, a Magister Olga Vitti y doctora Dilana Díaz, y atrás todas las personas, ¿no? Entonces, date cuenta, en psoriasis la única aplicación que podría tener son las células estromales mesenquimales, porque tienen una capacidad de producir factores, citoquinas antiinflamatorias. Esa sería la única. Pero implantados en el momento del pico de la psoriasis, yo lo vería. Y eso no tendría sentido porque seguimos sin corregir la enfermedad, ¿verdad? Entonces,
Pero ese podría ser uno de los pocos mecanismos por los cuales podría ser usado en los casos de psoriasis, ¿no? En la etapa muy inflamatoria. En COVID se mencionó cuando estaba la etapa esa tan grande de publicaciones que todo era COVID, todo era COVID. Hubo gente que mencionó la posibilidad de usar células madre, pero en aquellos casos que podía haber toque de médula, no para eliminar virus ni nada de eso. No era para eso y bueno, eso no fue a ningún lado. De tal manera que aplicaciones ahí no se ven. La doctora Silao, lo de los 14 días no lo entendí. No, si quieres, eso tiene que ver con experimentación de células embrionarias con final de crecimiento. Ah, sí. Estaban pidiendo una prolongación hasta los 28 días. Sí. Yo no sé qué pasó al final. Sí, sí, dense cuenta. Uno de los grandes absurdos en la ciencia, y por supuesto aquí hay una parte ética importante que nunca se cumple, muchas veces no la cumple cierta persona, creo que fue en el gobierno de Bush. No, fue en el gobierno, sí, en el gobierno de Bush, que se prohibieron totalmente las investigaciones con células madre embrionarias. Después vino Obama y la pusieron. Eso porque hay, como toda comisión, cuando se ve la parte bioética, hay una parte religiosa y todas estas cuestiones, si vas a crear una nueva persona y esto, ¿no? Las células, esas células que nosotros trabajamos embrionarias son de ratón. Si las trabajáramos en humanos no hay ningún problema porque son células madre pluripotentes. En el caso del embrión, recientemente un investigador español que está en Estados Unidos, muy productivo, publicó un embrión, un híbrido de embrión, creo que fue con mono, y llegaron hasta donde les permite la ley, que creo que son 14 días. Pero cuando uno está ya desde la parte de laboratorio, sí se necesita continuar con esos estudios, porque le hablan a uno de cómo se va haciendo el desarrollo de un órgano, y si uno conoce cómo se desarrolla el órgano, cómo migran células a ese órgano, uno puede establecer terapéutica. Lo que pasa, y así mismo como les digo esto hay personas como un investigador chino que sin decirle nada a nadie, hizo una edición génica, sustituyó unos genes en una madre embarazada para prevenir el VIH y sin tomar en cuenta qué podía suceder al insertar los genes. Yo estoy de acuerdo que se prolongue los estudios con el embrión. Con la célula madre embrionaria es otra cosa, ¿sí? Aparte, un tour. Apenas tengamos esperamos en agosto tener y los vamos a invitar antes de cerrarla. Una vez que se cierra la estructura y ahí solamente se puede entrar con traje. Y les voy a hacer llegar porque nos gustaría que conozcan el laboratorio, conozcan el centro, conozcan la unidad. Doctor Cabrera, la sangre de cordón. Aquí está la doctora Isa Miller. Eso ha sido una campaña de engaño horrible, ofrecido por gente sin el menor escrúpulo de lo que están haciendo. Miren, la única aplicación que tiene la sangre de cordón umbilical es como si fuera un trasplante de médula ósea, no tiene otra. Eso sirve para el amigo, para el tío, para el sobrino, para el de más allá. Mentira. Sucede algo más, dense cuenta. De el 100%, no sé cuántos miles, millones de sangre de cordón estarán congeladas en el mundo. Menos del 1%, es decir, solo dos pacientes a los que se han trasplantado con las mismas células. Y no se trasplantan porque si una niñita, mi hija, hace una leucemia, ¿a quién se le ocurre poner la sangre de cordón? Si ahí están las células madre de ese tumor. Por eso es que no se usa. Entonces, yo creo que eso ha bajado bastante. Ahí se bajó bastante, pero se mantiene en clínicas privadas. Nosotros hemos estado en el Centro Médico Centro de la Trinidad. Estuvimos una vez en el Centro Médico de Caracas también,
porque decíamos, eso es tan sencillo como las clínicas pusieron, aquí no se ponen implantes, punto. Aquí no se recolecta sangre de cordón, punto. ¿Verdad? Porque son los 1.500, 2.000 dólares. Doctor, aún yo, el primer caso de pseudoartrosis congénita y de pseudoartrosis postraumática lo hicimos en el universitario, en el equipo del doctor César González, donde estaba Rodolfo. Sí, ahí hicimos ese caso. Entonces, eso hay que parar. Porque para más, la forma como se... Miren, el banco más sangre, el banco más grande del mundo está en Nueva York, de sangre de cordón. Y allá se ubica a la donante, se le hacen todos los exámenes, se le hacen chequeos durante el embarazo, el día del parto. Entonces va una camioneta con una personal que va a sacar, que sabe cómo hacer la extracción. Llega ya, toma el tiempo, cuánto se tardó, toma eso, se lo lleva ya. Entonces, ¿cuánto se tardó en llegar? Una vez que llega ya, ¿cómo está la muestra? ¿Cuánto se tardó? Y así se botan el 60% de las muestras. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que sucede aquí en Latinoamérica? Sucede en las clínicas fundamentalmente, que le dan una cajita como si fuera una pizza al papá. El papá hace llegar eso al quirófano, si lo saca el obstetra, no lo sé, si lo saca la enfermera, no lo sé. Eso se lo entregan al papá y le dicen, tiene 24 horas para enviarlo. Entonces tiene su pizza ahí durante 24 horas. Y si el papá está emocionado, se pegó los tragos y entonces, mami, eso sale de aquí o se queda aquí y no pasa ningún control de calidad. Se congelan. Y usted no sabe qué número de células tiene. Y si están vivas o muertas, porque si están vivas o muertas o no tiene el número, usted está pagando durante años 350, 400 dólares. Mi consejo es decirle a Rodolfo y a todo el mundo, no lo paguen, no lo permitan. Tenemos que hacer cumplir la ley. En la ley de células, órganos y tejidos se dice que debemos tener un banco de cordón, un banco de médula ósea. Es otra cosa, son donantes, tiene que ser controlado, pero no la manera como lo estamos haciendo. Sabe, doctor, para darle un poco de movimiento, tenemos varias preguntas por YouTube. La doctora Lady Casanova, felicitaciones, doctor Cardía, excelente presentación. En un paciente con sepsis severa con fascitis necrotizante en franca recuperación, miembro superior derecho, controlado el proceso infeccioso, ¿se podría hacer trasplante de células madres antes o preferible a un ingesto que aumenta riesgos y hay algún proyecto o persona a la que ella puede contactar? La doctora Yelitza Álvarez, tengo una pregunta. ¿Qué oportunidades hay para un estudiante y para los estudiantes de medicina y médicos recién graduados con respecto a especializaciones o prácticas de laboratorio en terapia de células madres? Adelante. Doctor Aún, entonces, la pseudoartrosis congénita, en nuestra experiencia, la mayor parte de casos que hicimos en un comienzo en el universitario y los otros que hemos hecho en Yaracuy, son casos que tienen 3, 4, 5, 6 operaciones. El hueso está muy maltratado. Y hemos empezado a captar los casos como esta niña de 2 años de edad que no tengan cirugía. La evolución de esta niña fue espectacular, ¿sí? Sin embargo, la otra que está en la foto, que tiene 7, 8 operaciones, que tenía un hueso bastante tocado, la niña se curó. Y son células alogénicas. Quiere decir que quien está haciendo ese hueso son las células de la misma paciente. Nosotros publicamos un trabajo que salió desde el hospital universitario, que el día que se abrió, los traumatólogos abrieron y estaban sobre la martoma, sobre el tejido fibrótico, lo tomaron y nos lo llevamos para ver qué células había ahí. Lo que esperábamos era puro fibroblasto. Pues no, había células mesenquimales. Entonces el punto es, ¿por qué si tienen células que hacen hueso, no hacen hueso? Bueno,
lo que nosotros pensamos es que el ambiente de colágeno es inhibitorio en todo lado de crecimiento y por eso es. Entonces estamos tratando de captar esos casos vírgenes, ¿sí? Para tocarlo. La sangre de cordón, bueno, ya les comenté y unamos fuerzas, ¿no? Unamos fuerzas para volver a estas campañas de estas y las otras que están de célula. En degeneración macular, eso va adelante. Eso va adelante de dos formas. Esas células que yo tomo linfocitos de sangre o tomo una biopsia de piel, convierto a las células madre embrionaria en pluripotente inducida, célula madre tipo embrionario. Hago a partir de ahí células del epitelio pigmentario y van los oftalmólogos y lo ponen subretinial. Esa es la palabra, subretinial. Eso no ha dado los resultados que se esperaban, pero es porque se ha hecho en pacientes con degeneración macular avanzada. Lo que se espera es tomar a los pacientes en etapa temprana. Se ha hecho con células madre embrionarias el mismo procedimiento, células madre embrionaria humana, y el punto ahí es que hay que dar inmunosupresión. Uno de los grandes retos de todo esto, de usar células, es como todo trasplante, tener sistemas en los cuales el paciente no lo sometamos a inmunosupresión. Doctor Piñate, los microórganos, ¿no? ¿Cuán lejos? Por ahora estamos en eso. Estamos, y digo estamos porque nosotros, lo que nosotros ponemos realmente en traumatología es un organoide osteogénico. Así se llama biológicamente. Un órgano capaz de inducir osteogénesis. Lo de el organoide de médula ósea, lo que hemos demostrado es que dentro de ese órgano, poniendo células primitivas, se hacen células maduras. El siguiente reto es tomar ratones, en este caso, por ejemplo, irradiarlos y colocar ese organoide ahí. Como eso se vasculariza, a ver si esas células salen y pueden reconstituir al animalito. ¿Cuán lejos estamos de los órganos? Mire, puede ser mucho tiempo, pero puede ser poco tiempo, porque estos organoides en el campo de diabetes tipo 1, hay unos avances que están haciendo unas empresas americanas en microórganos, que es tomar células beta, ponerlas en un chip, ponerlas subcutáneas, eso se vasculariza, y sensan los niveles de glicemia. Entonces, la célula, y no es atacada, ¿sí? No es atacada porque las membranitas no dejan entrar eso. Hace poco leí de que ya tienen, han hecho 5 pacientes y les autorizaron 30 o 40 más. 5 pacientes en los cuales tienen un año sin insulina. Ahora, hacer un hígado, hacer un riñón es más complejo. Lo que se está usando ahí es agarrar células embrionarias. Uno hace un tipo de cultivo que es en gota y ellas al aglomerarse comienzan a hacer lo que tienen que hacer, ¿sí? El órgano que tengan que hacer, pero como órgano, pero hacia allá se va. Reacciones adversas, nosotros no hemos visto, hemos tratado en conjunto más de 200 pacientes. De ojo, traumatología, piel, odontología, no hemos visto ningún tipo de reacción. En nuestra parte, hasta que sacamos las células del laboratorio, tenemos todos los controles de calidad, que como usted bien dice, participa mucha gente, pero hay que saber. Ayer le decía yo a alguien que fue al laboratorio en estos días que quieren montar una unidad de terapia celular, yo le decía, esto es un acto médico. Y como acto médico tiene que estar un médico por delante de eso. Y ese médico debe estar formado en eso. Porque si yo no sé ver células, si yo no sé comportamiento de célula, y se acerca otra persona y dice, bueno, ya estamos listos con los 150 millones. Sí, sí, vamos a ponerla. No, nosotros paramos. Entonces nosotros tenemos todas las garantías de análisis cromosomal, análisis fenotípico, análisis funcional de la célula que sale. ¿Sí? O sea que de ahí en adelante ya son otros controles de calidad. Pero reacciones adversas
No hemos tenido. Doctor Reverón, el TELFA. Mire, más adelante puedo, no me sé el nombre, yo desde hace tiempo, y va a ser difícil si me da Alzheimer que se den cuenta, porque ya no me niego a aprenderme nombres. O sea, el nombre de la sustancia química de síntesis con la que se hace la TELFA es algo que viene en las anclas. Más tarde se los puedo poner porque está en la publicación, está el nombre químico pero es algo que se produce por síntesis química y con eso se hacen anclas, se hacen estas membranitas que las usan para cobertura como apósitos. Y fue un hallazgo, cada vez que vamos con los quirófanos con un cirujano, vemos qué está haciendo, qué está poniendo. Porque muchas veces, por ejemplo, en el campo de quemado, nos llevamos los apósitos. Puedes darnos un trocito, así, pum, lo llevamos y le ponemos células a ver si funciona. Y la TELFA fue un hallazgo que nosotros tuvimos. Entonces la TELFA va a ser, imagínense ustedes, no va a ser de este tamaño, con la cuarta parte, con medio de cultivo, en una plaquita de Petri, y usted la recibe, la toma con la pinza y la pone y se acabó. Ese es el este. Ya nosotros hemos demostrado en ratón que las células migran y producen el efecto que uno quiere. Charla en el Centro Médico Docente. Claro, nos invita y seguro, hemos estado dos veces ahí. Una fue para tocar el tema del plasma rico en plaquetas. Y bueno, yo siempre le digo a la gente, yo no tengo ningún conflicto de interés. Yo no tengo compromiso con nadie. Yo estudio. ¿Sí? Y yo digo lo que estudio. Me acuerdo que alguien me dijo, bueno, yo he puesto 700 veces plasma y se curan los pacientes traumatológicos. Yo le dije, yo no tengo por qué creerle a usted. Primero, porque hay un conflicto de interés que le están pagando. Y segundo, cuando uno dice eso, uno tiene que tenerlo publicado, porque yo puedo pararme aquí y decir que estamos curando cáncer en el IBI. ¿Verdad? Yo me puedo parar aquí y decirles eso. Entonces, nosotros estuvimos allá y bueno, fue a raíz de eso, fuimos invitados por la Comisión de Bioética, el doctor Pedro Monsalve, y fuimos. Pero encantado, cuando quieras vamos de nuevo por allá para tocar este tema. Es muy fuerte. O sea, da ver a los pacientes pagando 150, 200, $300 y regrese dentro de 3 meses y regrese dentro de 3 meses y la rodilla no pasa nada y la rodilla no pasa nada. ¿No? Okay. Gracias, Unidad, por las felicitaciones. A Isa, los controles, aquí es difícil hacer controles. Los controles son retrospectivos. Sí, control retrospectivo porque en paciente no vamos a poner si sí o sí o si no. Sí, esos son los controles de esa parte. En pulpa dental es regeneración de pulpa. En enfermedad periodontal, lo que hemos visto, que ahí fue que yo me empecé a creer el efecto antiinflamatorio porque lo veíamos. La gente hablaba in vitro, pero otra cosa es verlo. Y cuando lo usamos en pacientes con enfermedad periodontal para regenerar el hueso de la mandíbula, veíamos, nos lo decían los periodoncistas, oye, a las 48 horas esto parece una encía totalmente normal. Después que la habían trabajado y habían tenido inflamación. Entonces, estamos por abrir un proyecto con ellos en torno a eso. Doctor Kaiser, mujeres embarazadas, célula madre cordón, creo que ya hablamos de este tema. En el campo de la placenta, sí siempre se ha hablado, y tanto eso como el líquido amniótico, la posibilidad. Nosotros en algún momento queríamos usar líquido amniótico, pero nos paró porque hicimos unas pruebas en ratones y vimos un teratoma y ahí nos paramos. No seguimos con eso. Doctor Ceballos, la comisión, no, yo estuve en parte de la ley para redactar lo que tenía que ver con células madre para la ley de órganos y tejidos. Luego estuve en la Comisión Nacional de Trasplante. Desde hace muchos años no estoy, no tengo información de cuál es, yo sé que no está bien. Córnea, seguro.
Nosotros preferiríamos que se haga en fase aguda. Quizás algo, hace poco dimos una charla con oftalmólogo para ver otras posibilidades, pero en fase aguda, en quemaduras químicas, es lo que pensamos hacer, a lo mejor podemos conversar. Telfa en úlceras, claro que vamos allá. Y en escaras, claro que vamos allá. Después de los resultados que hemos obtenido, seguro. En úlcera diabética, no, porque ya es un paciente que tiene un daño microvascular bien importante. Nosotros hicimos un trabajo que lo están evaluando para publicación en el universitario en úlceras no diabéticas y fue muy bien. Doctora Cedeño, en la etapa adulta, ¿qué células madre? La que usted quiera. Estas estromales mesenquimales las puede tener. En piel usted puede tener las células más primitivas que puede haber, algo así como el sistema hematopoyético, usted puede tenerlas ahí también. Doctora Casanova, es un criterio de exclusión en todo protocolo con células madre, la infección, la sepsis, ¿sí? Y luego está la evaluación de las lesiones y de las heridas que lo hacemos conjuntamente con el traumatólogo o con los cirujanos plásticos, ¿no? Y la doctora Álvarez, sobre los medios, no me acuerdo, no me leo la letra. Ni copiando, bueno, sobre los medios. Bueno, muy agradecido a todos ustedes, estamos a la orden, seguro que les va a llegar la invitación, tanto eso como para el congreso, que va a ser presencial y virtual, va a ser en el IBI, van a tener todas las condiciones, y estamos a la orden en la unidad de terapia celular. Muchas gracias. Para seguir en el orden del día, la palabra de conclusión y cierre por parte de nuestra presidenta. Sí, muchísimas gracias al doctor Cardiel por su presentación de hoy, por su conferencia. Siempre es un tema sumamente interesante y sumamente importante, diría yo. Nos acompaña muchísimo en el Centro Nacional de Bioética, justamente hablando de todas estas cosas de la aplicación de las células madre para tener bien clara desde todo punto de vista cuál es realmente la utilidad y también cuál es la mala utilización de un recurso que pudiera ser, como hemos visto por su conferencia, realmente extraordinario. Le agradecemos muchísimo su presentación en el día de hoy. Señor secretario, muchísimas hemos cumplido gracias. Ya. Hemos cumplido con